No, Donna, we're waiting. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia con la magnífica Donna Haraway. Estamos realmente en el Tecnológico de Monterrey muy profundamente emocionados, muy honrados de ser los anfitriones en esta ocasión de la conferencia magistral de quien es la galardonada del Premio Nuevo León Alfonso Reyes en su edición 2020. El Premio Nuevo León Alfonso Reyes surgió en el 2019 y es una iniciativa de cuatro universidades del Estado de Nuevo León: la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey, la Universidad Regiomontana y el Tecnológico de Monterrey, junto con el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. El año pasado este premio se entregó a Margot Glantz y este año se entrega a Donna Haraway. Cada año una universidad diferente es la anfitriona, la encargada de recibir a la galardonada o el galardonado del año. Y este año tenemos la enorme fortuna de ser en el Tecnológico de Monterrey los anfitriones para recibir a esta pensadora fundamental para comprender los desafíos de nuestro tiempo. Me acompaña Enrique Tamés, que es el decano de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, y la doctora Emma Freeman, quien va a conducir este evento, y con mucho gusto cedo la palabra a Enrique Tamés, decano de la Escuela de Humanidades y Educación, y estamos, Enrique, muy contentos el día de hoy. Muy contentos, Ana Laura, no únicamente por el reconocimiento que el día de hoy hacemos a Donna Haraway, sino también porque este es el resultado de un esfuerzo colectivo muy importante para el Estado, muy importante para las universidades, las principales universidades del Estado de Nuevo León, y celebrar a una de las mentes más brillantes de nuestros tiempos. Ya que Donna Haraway atraviesa con singular originalidad temas que nos competen, que nos interesan resolver de manera inmediata en la Escuela de Humanidades y Educación. No quiero tomar mucho tiempo y quiero hacerlo de manera muy sintética. En la Escuela de Humanidades y Educación hemos definido cinco líneas estratégicas en las cuales los temas de sostenibilidad, los temas de industrias creativas, el tema de innovación social, el tema de inclusión, son temas muy importantes y donde estamos firmemente convencidos que las soluciones de hoy y de mañana, si no pasan a través de estos temas medulares, pues van a ser soluciones a corto plazo y que no van a resolver las grandes problemáticas del mundo el día de hoy. Estamos vestidos de gala, estamos muy emocionados del día de hoy.
Congratulations, Donna, on your prize. We are very honored to have you here. Es un honor tenerla aquí con nosotros. La palabra ahora a la doctora Emma Freeman, que su apellido es políticamente incorrecto, debería ser Free Woman, ¿no? Digo, además para hacer tónica, ¿no? Con la conversación del día de hoy, los cambios de nombre en México ya son relativamente sencillos, Emma. Entonces, podemos cambiarlo. Nada más tenemos que ir al registro. Tú dices cuándo y a lo mejor hasta lo patrocinamos por parte de la Escuela de Humanidades y Educación. Emma, sin más, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante, por favor. Muchas gracias, Enrique. Our sincerest thanks to Donna Haraway. Nuestro agradecimiento más sincero para Donna Haraway por acompañarnos el día de hoy. Es verdaderamente un privilegio y sé que muchos de mis colegas y estudiantes conocen tu trabajo, pero quiero tomar esta oportunidad para presentarte a algunos miembros del público y de la comunidad que están conociéndote por vez primera. Donna Haraway es una emérita profesora distinguida en la historia de conciencia en el Departamento de la Universidad de California, Santa Cruz. Obtuvo su doctorado en biología en Yale en 1972 y su trabajo es excepcionalmente y de corazón interdisciplinario, reuniendo biología, filosofía, multiespecies, estudios de multiespecies, teoría feminista, estudios de tecnología. Yo no podría nombrar todas las publicaciones de Dr. Haraway, entonces solo mencionaré unos cuantos. En 1989, Donna Haraway publicó Visiones de primates con el subtítulo Género, raza y naturaleza en el mundo de la ciencia moderna, que continúa el camino de su trabajo anterior en la historia de ciencia al examinar la manera en que la ciencia occidente escribe sobre monos y simios, utilizando una concepción particular de la naturaleza para poder autorizar narrativas con respecto a género, raza y la condición casi humana. Al establecer las maneras en las que la práctica científica se puede considerar como una práctica de narración que hace uso crucial de metáforas y siempre está incluida en una perspectiva particular, este libro provee un ejemplo útil de la teoría feminista de conocimiento. Ese es un cambio de una vista de conocimiento que siempre es objetiva y universal a una que es situada, parcial, encarnada y responsable en relación a los objetos que producen. Muchos de nosotros aquí en el Tecnológico de Monterrey hemos estado leyendo Manifiesto para Cyborgs y ese texto se publicó en 1991 sobre simios, cyborgs y mujeres, reinvención de la naturaleza. A través de esta figura de cyborg, definido como Haraway, como un organismo cibernético, propone ironía como la estrategia y el método para confrontar realidades sociales, corporales, que subvierten la producción de dualismos tal como humana y máquina, mente y cuerpo, naturaleza y cultura, hombre y mujer, y esclavo y amo. Finalmente, en el 2016, Donna Haraway publicó el maravilloso libro Seguir con el problema, generando parentesco en tu luceno. Una vez más, atendiendo la intersección de biología con cultura y política. Y en ese libro, Donna Haraway propone un número de herramientas críticas para permitirnos ver de manera más amorosa, más cuidadosa, una práctica con el entendimiento de que el mundo se puede practicar por una cosa como un coral. Tu luceno como título proporciona un nombre para una temporalidad continua donde los seres humanos no necesariamente son protagonistas, pero más bien existe el espacio para historias multiespecie. La fabulación especulativa es una herramienta clave para que este tu luceno exista. Para mis estudiantes y yo, la fabulación ha sido una manera muy importante para traer estas ideas que aportan en nuestro propio contexto. Las historias de Camila que ocupan el capítulo final del libro proporcionan pistas importantes para imaginar cómo se verá el sostener un espacio abierto para otras multiespecies. Y sin duda,
estas historias hablan fuerte y profundamente para todos los que viven en México y hacen preguntas fuertes con respecto al conocimiento que valoramos y teoriza las prácticas políticas de Latinoamérica con respecto a la memoria activa desde la perspectiva de desastre ecológico. Yo sé que hablo por muchos estudiantes y profesores en nuestra institución cuando digo que estamos sumamente agradecidos por la oportunidad de tu presencia aquí el día de hoy, de pensar más, narrar de manera diferente estas historias gruesas de vivir en un lugar dañado. Muchas gracias, doctora. Y ahora es momento. Donna Haraway, the Zoom is yours, Donna. Okay. Mi más sincero agradecimiento a mis maravillosos anfitriones y organizadores. Gracias también a las colegas y estudiantes que no puedo ver, pero sé que están aquí. Me gustaría si pudiéramos tomar una copa juntos esta tarde, pero algún día encontraremos en Monterrey. Y gracias a los técnicos, sin los cuales nada sucede, y a mi traductora valiente, Blanca Garza. I will now share screen. Ahora quiero compartir la pantalla. Me pasaré al inglés. Entonces, para empezar, un solo segundo, por favor, déjame prepararme. En un segundo estaremos juntos en este otro espacio. Narrativa para la justicia y el cuidado multiespecie. Debemos notar el fondo de esta diapositiva hecho de hilo, hojas de color y dibujando el pelvis de algo que parece un ser humano, una columna, las manos, los pies, no queda claro. Y también los hilos que llegan hasta la mariposa, que es de hojas de color. Y es el hablar como un ser humano, más de humano, hablando de lo vivo y lo muerto de un artista famosa, Geraldine Javier, que hizo este trabajo cuando estuvo en Singapur. Y en esta conferencia vamos a seguir a los vivos y los muertos en diferentes historias con un simbionte mariposa humano como nombrado Camila como nuestra guía. Lo que es la justicia y cuidado multiespecie son seres humanos enredados, jamás excepcionalismo humano, jamás seres humanos solos. Mi enfoque siempre está situado en mundos de vida y no vida, humanos y otros seres como microbios, plantas, animales, rocas, suelo y más. La justicia no es suficiente, el cuidado no es suficiente, y ambos son solo un inicio para el aprender lo que llama nuestro colega arte para vivir sobre un planeta dañado. ¿Cómo practicar justicia y cuidado en estos tiempos? ¿Cómo practicamos el arte de florecer juntos? ¿Cómo unimos en la justicia y cuidado multiespecie? Inicio con un reconocimiento de tierra porque estoy aquí en mi oficina en la ciudad de Santa Cruz. Hablo para mi universidad, la Universidad de California, Santa Cruz. Estoy en suelo adquirido por conquistadoras y nunca ha sido cedido por sus dueños originales. La tierra sobre la cual es el territorio no cedido del tribu Huipi de habla Awas. La banda tribal Amamutsu, compuesto de los descendientes de personas indígenas que los llevaron a Misiones Santa Cruz y San Juan Batista,
durante la colonización española en la costa central de California, hoy está trabajando duro para restaurar las prácticas de administración tradicionales en estas tierras y para sanar de trauma histórica. Inicio con esta mariposa monarca, que será una presencia que nos guía en toda esta plática. Pero no es la monarca de Norteamérica o la monarca de Michoacán en México. Más bien es la mariposa Nyakaologi. Es una figura de hilo, el ADN de Navajo. Es este juego de Naatlo, que en español es cuna de gato, o en otro idioma pudiera ser muchas otras cosas. Pero cuna de gato o figuras de hilo no son universales, son específicos, localizados, sin embargo, se conectan. En Dinebequeya, en la nación Navajo, estas figuras de hilo es una práctica que le enseña a los niños las constelaciones del cielo. Es una práctica que se hace en invierno. Es una práctica de historiadores que enseñan cosmología. Pues yo utilizo estas figuras de hilo o cuna de gato de una manera no inocente, un enredo con otras prácticas de enredos y nudos para insistir si importa qué historias cuentan historias. No es correcto que nuestras historias sean el estándar para entender la historia de otro. Más bien tenemos que hacer algo mucho más riesgoso. Tenemos que contar historias que se pueden interrumpir de tal manera que algo surge que no estaba en ninguna de las historias anteriormente. Lo que es la narración, el formar mundos, es el reunir de una manera que toma riesgos, de tal manera que algo nuevo puede suceder en el mundo. Es como un encuentro. Pero este encuentro jamás es inocente de poder y hay que estar atentos a las estructuras de poder, de opresión, de conquista, de subordinación y las condiciones de resistencia, de liberación son cruciales para este tipo de narración enredada que propongo yo. Aquí en el fondo vemos una pintura hermosa por la artista Bea Goldenthal en la serie de Cuna de Gato, que también está en el fondo de esta figura de aquí. Atando nudos, creando mundos. Eso es la narración y sucede bajo SF, CF en español, SF, ciencia ficción, figuras de hilo, hechos de ciencia, fabulación especulativa, feminismo especulativo, en francés, Swan de Ficelle, o quizá más importante, so far, hasta ahorita. No estamos ni en el inicio ni al final. Hasta ahorita estamos en los esfuerzos de unir patrones que merecen un futuro, pero formamos patrones juntos con tentáculos, con patas, con ramas, con dedos, con compañeros y patrones viejos. Y también dejamos caer hilos, dejamos de formar patrones. O un hilo que se cae nos permite proponer un nuevo patrón, una nueva figura, una fabulación especulativa que merece un futuro. Aprendí esta práctica de narración con la maestra Ursula K. Le Guin. Ella escribió: aprendí que la historia no tiene ningún inicio y ninguna historia tiene un final. La historia es toda confusa, todo en medio. La historia jamás es cierta, pero la mentira sí es un niño del silencio. Le Guin escribió en 1986 un ensayo extraordinario que se llama La teoría de ficción de la bolsa. Prosa, un ensayo, y establece que las mejores historias no son aquellas del héroe que cruza el espacio con las mejores palabras y las mejores armas para matar su presa y traerlo de regreso. La estructura de la narrativa no debe
tomar esta forma masculina convencional, sino más bien las mejores historias toman la forma de una bolsa, de una bolsa con red, una hoja, una red, una bolsa, una botella, una olla, una caja, un contenedor, un recipiente para unir y compartir. La narración es reunir y después hacer disponible, proponer, compartir, hacer posible. Y Le Guin, según yo, es nuestra mejor teórica de este arte. Otra autora de la que yo he aprendido mucho es Gloria Anzaldúa, que escribió en los 80s un libro increíble, La Frontera, La Nueva Mestiza. También ha escrito libros para niños, Los Amigos del Otro Lado. Y mi propio estudiante en inglés, una mujer de Oaxaca, y yo soy su profesora de inglés. De cualquier modo, ella es mi estudiante para clases de inglés. Y leímos capítulos de La Frontera y también leyó capítulos con su hija. Y preguntó, ¿soy mestizo? ¿Soy anglo? ¿Soy mexicano? ¿Soy latino? ¿Soy chicano? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Soy un ciudadano migrante? ¿Qué soy yo? No soy mi mamá, soy su hija. ¿Quién soy yo? La Frontera, una historia de la frontera Texas, México y California, México, que se transmutó en una teoría feminista chicano de la mestiza, de la conciencia de la mestiza. La herencia de Cualique. Y en la mano de Gloria Anzaldúa proponemos una forma de pensar, una manera de continuar que no es binario. Ella dice, yo no estoy sola. Eso lo que mi vigilancia, los miles de ojos de serpiente parpadeando en la noche, siempre abiertos, yo no tengo miedo. Y el otro libro son las historias de Cateo, que nació en Argentina, pero escribe y vive en San Francisco, vive con su esposa Lisa Rofo, que es mi colega y amiga en antropología, Geraldine, y el estudiante que doy clases de inglés, también hemos estado leyendo estas historias de Cola de Gato. Es un realismo de las mujeres en un pequeño pueblo en Argentina que juntos forman un pueblo posible, que componen un pueblo contra las fuerzas del alcalde, de la iglesia, de los contra las fuerzas del patriarcado. Otra presencia con esta plática es Zoe Todd. Es un profesor asistente increíble en la Universidad de Carleton. Y ella es una académica, una pensadora que toma de tradiciones, especialmente el pensar con peces, pensar con agua, proponiendo mundos donde la naturaleza y cultura están juntos y las tradiciones de las personas de Canadá. Ella escribe de personas de Canadá, el mundo de peces, el mundo de agua, el mundo de la gente, conviven, donde hace posible el vivir y morir bien. Inicio con una pequeña lista de seguir con el problema. Pudiera ser infinitamente larga, pero nada más tengo una diapositiva. Refugiados y migrantes, humano y más que humano, sin refugios, sin hogares. ¿Quién puede leer las noticias en Norteamérica ahorita, entre México y Estados Unidos, entre Honduras, El Salvador, Guatemala, México y los Estados Unidos? Y no entender lo que son refugiados e inmigrantes sin refugios y sin hogares. El capitalismo colonial racial, tres palabras que cubren bastante. Feminicidios, violencia sexual, patriarcado. Destrucción climática de manera desigual nacido, extractivismo, extincionismo, excepcionalismo humano. Sigue siendo excepcionalismo humano como si el ser humano fuera la fruta de la evolución.
la división de naturaleza y cultura, pandemias de tierras, aguas, aires, lugares, los simbiontes fuera de lugar, el coronavirus, el SARS-CoV-2, es un simbionte fuera de lugar que ahorita es nuestro compañero causando esta pandemia global, y es solo uno de muchas pandemias en el momento. No todos infectan seres humanos. Estamos viviendo y estamos haciendo un planeta amigable a pandemias y tenemos que detenerlo. Simbiontes están fuera de lugar siempre. Simbionza, están fuera de lugar. Lo que es el sufrimiento, injusticia reproductiva y ambiental. Este sufrimiento, injusticia está ligado. Vivimos en sistemas de agricultura y alimentos amigables a las pandemias. Vivimos en corredores interrumpidos, conexiones cortadas. Estamos en medio de una guerra en la tierra y es de personas humanas y no humanas. Entonces yo sigo las monarcas, yo las sigo como mi figura de hilo. Y vean esta nube de palabras que lo formó la antropóloga Colombo González Duarte, que ahorita está siguiendo las monarcas para escribir un libro extraordinario de todas estas vinculaciones en la nube. Está formada con Norteamérica, NAFTA, Estados Unidos, Dreamers, indígenas, protección a la naturaleza, México, políticas descoloniales, Masajua, la gente de Masajua, el animal humano multiespecies con la mariposa en el centro. Me ha informado esta académica de Colomba González y la citaré más adelante. Pero yo quiero que ustedes vean esta figura que está en su página de internet para sus cursos. Está en su página de internet que propone esto. Un principio para mí es siempre iniciar con lo que amamos. Iniciar con una crítica, con una propuesta de lo que odiamos es una mala idea, porque vamos a terminar con nada más que la crítica. Pero si iniciamos con lo que amamos, podemos evitar la violencia, el problema y de alguna manera encontrar una sanación parcial para nutrir lo que amamos. Si no empezamos con lo que amamos, estaremos perdidos desde el principio. Entonces quiero empezar con una pequeña cosa que yo personalmente amo. Amo las mariposas monarca que pasan el invierno en Santa Cruz, California, de donde yo soy. Y también las mariposas monarca que intercambian un poco, hay un poco de intercambio de genes con la migración del este que vive en Canadá, en Estados Unidos, y después va hacia la banda transvolcánica para invernar en algunos árboles de oyamel en Michoacán, básicamente. Estas son las mariposas que invernan y de aquí empiezo. Y platicaré esta historia platicándoles las historias de Camila, generar parentesco para la justicia y el cuidado multiespecie. Y lo hago con la ayuda con esta escultura que está en Colombia, se fabricó en México a principios del siglo XX y es, por supuesto, un híbrido entre humano y mariposa. Ahora, a principios del siglo XXI, muchas comunidades en toda la tierra, espontáneamente y simultáneamente, por razones de tratar de llegar a término, de seguir con el problema y abordar la destrucción de los seres humanos en la tierra, pues miles de comunidades se formaron, tanto en áreas donde la gente ya vivía, así como también entre personas que emigraron a áreas dañadas. Esas eran comunidades que se comprometieron a la sanación de áreas dañadas. También se comprometieron como parte de su trabajo a cierto tipo
de justicia reproductiva ambiental para rebalancear el peso humano en el mundo en un periodo de 400 años. Rebalancear los números de humanos y más que humanos de tal manera que quizá sería más conducivo en cuanto a la justicia y cuidado multiespecie. Entonces requiere que cada niño tenga por lo menos 3 padres y que los niños que nacen de esta manera, la mujer embarazada en este trío y la libertad reproductiva de esta persona embarazada era elegir un simbionte para el feto y elegir un simbionte de los animales que no tendrían un futuro sin el cuidado de los seres humanos en este simbiosis. Y que el niño que nace de esta manera como simbionte sería el primero de 5 generaciones de ese simbionte, comprometido al cuidado, a la continuidad, el cuidado y supervivencia de aquellos que no sobrevivirían sin estas prácticas de cuidado. Entonces, el primero de las 5 Camilas nació en 2025, cuando los números humanos en la Tierra eran de 8,000 millones y murieron en el 2100, cuando los números humanos eran solo 10,000 millones. Hubieran sido más de 11,000 millones si estas prácticas no se hubieran instituido. La primera Camila nació en la comunidad de New Gowley, que se construyó en la remoción de carbón en Virginia. West Virginia se inmortalizó por mi amiga y colega Beth Stevens y su esposa Annie Sprinkle en Goodbye Gowley Mountain, Adiós Montaña Gowley, que era la destrucción de la montaña por la minería de carbón. Y New Gowley se instituyó ahí. Recuerda los mineros de la clase blanca y los problemas, recordando los americanos nativos que activamente fueron exterminados en ese territorio para que entraran los mineros de la clase blanca, recordando la exclusión de mineros negros, granjeros negros de esta área, recordando la historia para hacer posible el poder continuar. La primera Camila, ella misma lo modeló per después del pronombre y Nasfaka Valley del Viento, Miyazaki, una película famosa sobre la destrucción del mundo y la reproducción de un bosque tóxico por fuerzas patriarcales militarizados, se propone de manera exitosa, no por más guerra, no luchando contra este bosque tóxico, sino más bien el aprender a vivir dentro de este bosque tóxico para sanarlo. Esto es el Anasaka del Valle del Viento que fue inspirado por Camila. Dije que Camila es un simbionte reunido por las operaciones biológicas de STEAM, bio, vivir y génesis, el inicio, simbiogénesis, génesis por la vinculación. Camila ha insertado en ella como feto genes de las monarcas. Las monarcas no están modificados genéticamente nunca, nada más los humanos. Los humanos toman la piel de sus simbiontes para poder hacer mejor su trabajo, para poder probar el aire, para poder ver de manera diferente, para percibir el viento y el agua de manera diferente. Los seres humanos tienen los genes de sus simbiontes. Camila, a medida que crece, muestra de maneras vívidas los colores de estos 5 estadios de la mariposa monarca, de sus larvas. El monarca jamás vivió solo. Por ejemplo, en esta diapositiva, en esta planta de milkweed también come que todo ser humano es un consorcio. Y tal y como muestra la diapositiva a la derecha, es un diálogo en el holobionte, en el consorcio de entidades vivos que juntos
hacen cada uno de ellos lo que son. Ahora, la tarea de Camila, además de abordar el negocio tóxico, los residuos de las industrias de combustóleos, es también abordar la crisis de los muros entre California, Arizona, Texas y México. Y aquí es una inspiración de Joanne Barker, una artista lenape, escritora de ciencia ficción, una académica. Ella fue estudiante hace tiempo y ahora yo soy su estudiante y me permitió utilizar su arte para dramatizar el trabajo de Camila en la frontera. Ustedes ya saben, ustedes han visto el mapa, la diapositiva que tengo hacia la izquierda, el desierto de Sonora, El Paso, Big Bend y también el área de Monterrey, McAllen y el área del Valle del Río Grande a medida que el río llega al Golfo de México. Y ustedes saben las luchas extraordinarias, crisis, emergencias, tanto humano y más que humano en esta frontera que no es una frontera, más bien una patria compartida, una área donde se vive, inclusive de migraciones, de cruce, una área que se tiene que restaurar para su integridad como tierra para vivir, cruzar, viajar, habitar juntos. Entonces veamos el extremo derecho entre Monterrey y McAllen y notemos esta mariposa nacional, este centro de investigación, este póster. Y recuerden lo que probablemente ustedes ya saben, que el director ejecutivo de este centro de mariposas el año pasado estaba sujeto a meses de amenazas de muerte por ese trabajo de conservación de mariposa en este centro, de muerte y violación por esta oposición al muro de Trump, porque será una destrucción de manera ecológica y humana, destructivo en los habitantes humanos y más que humanos, inmigrantes de esta patria compartida. Ella estaba recibiendo estas amenazas de violación y muerte en los meses que se dieron las muertes en Michoacán, los defensores de la mariposa monarca, sus tierras, Gómez González y Hernández, fueron asesinados prácticamente en ese mismo mes como en el norte. Mariana Treviño fue sujeta a amenazas de violación y muerte en esta lucha contra la frontera. Y probablemente ustedes ya saben. Una disculpa, no lo haré de nuevo. Probablemente ustedes ya saben que las mariposas monarca, cuando viajan desde Canadá por Estados Unidos hacia Michoacán, viajan directamente sobre Monterrey, viajan directamente sobre Nuevo León y toman un giro en Monterrey y empiezan a viajar hacia el sur, siguen la Sierra Madre Oriental hacia las montañas transvolcánicas y luego giran de nuevo. Y me han dicho que si ves el cielo en Monterrey, en el momento de la migración de la monarca, puedes ver que hacen ese giro para seguir las montañas hacia su hogar de invierno. Y también brevemente veo una área que no es de monarcas, pero también del muro y la división de personas en una área en Arizona y Sonora que también ha estado sujeto a mucha construcción de muro. La nación Tohono O'odham se dividió en dos en 1854 cuando se creó la frontera de Arizona con una confrontación violenta. Arizona y Sonora, estos 2,000 miembros de Tohono O'odham viven en México y la comunicación entre las partes de la nación y la gente es muy importante. Ellos han mantenido continuidad, la habilidad de cruzar para sus rituales, para visitar familia y también para los animales que cruzan sus territorios. Y de
cualquier lado de esa propiedad, Tetona o Dam, donde se construyó el muro. Los animales tratan de cruzar en la noche para comer o para crecer, para tener sexo. Los animales que cruzan esa área por un muro más permeable ahora se topan con este muro de Trump y caminan a lo largo del muro como si estuvieran en un zoológico, como si estuvieran en una jaula, están confundidos. Las cámaras muestran estos animales caminando confundidos y luego yendo hacia esa apertura en esa nación y pasando por ese pequeño embudo que es tanto para plantas, animales y personas. Y dicen que este muro metafóricamente y físicamente tiene que retirarse. Camila II nació en 2085, cuando los números humanos han bajado a 9.5 millones. Hoy en día, en el 2021, no son 8.5 mil millones. Entonces, en el 2085, con las prácticas de las comunidades de composta, los números humanos son solo 9.5 mil millones. Camila II muere 100 años después, cuando los números humanos eran de 8 mil millones. Ahora, la tarea de Camila II, heredado de Camila I, dedicó todo el trabajo que Camila II se dedicó en Michoacán y en México, y trabajando con las gentes, las personas de esa área, de las plantaciones de aguacate, las reservas de mariposa, los pueblos, las ciudades, las personas de esas áreas. Camila II llega por vez primera en Michoacán el día de los muertos, cuando la mariposa monarca son el alma de los ancestros que van a comunicar, a visitar, a estar con sus descendientes en una noche donde se come, se canta, se intercambia, una noche de reunir las generaciones de los vivos y los muertos. Y yo llamo esto no simbiogénesis, sino más bien simbioanagénesis, y una metamorfosis de la gente, una metamorfosis como simbiogénesis, pero diferente. Y Camila II aprendió simbiogénesis de la gente en el Día de los Muertos. Ahora, justo después de llegar en Michoacán, las mujeres del Ejército Zapatista, de Mujeres en Defensa del Agua, tomaron este Camila II y dijeron que el problema que estaban enfrentando las comunidades en Michoacán, incluyendo las mariposas, son los problemas de cambio climático, extracción, explotación, cosechas y más que nada el agua, la escasez de agua. Ustedes saben, en mi público, conocen la transferencia de agua de transcuencas, tomar agua de Michoacán a la Ciudad de México a lo largo del sistema inmenso Cuzamala, que las mujeres zapatistas de Michoacán están opuestos ya durante muchos años, donde su intención es obtener agua limpia, agua para beber, lagos sanos. Y es una lucha que continúa a la fecha. Esta diapositiva es del 2018. Entonces, la lucha continúa. Se me dio un documento la semana pasada por mi colega David Gutiérrez, un artículo de su colega sobre el Ejército Zapatista de Mujeres Más Aguas en Defensa del Agua frente al fascismo social. Compara esto con los protectores de agua en la línea de tubería en Estados Unidos por las naciones de tribus de Sioux y sus aliados. Compáralo con la resistencia en Standing Rock. Compáralo con el Red Deal, la acción indígena para salvar la tierra en Estados Unidos. Y piensa sobre esa transferencia de agua tras cuenca,
que roba los acuíferos de la nación Navajo y mandan esa agua para quemar carbón, mandan agua hacia el proyecto de agua de Arizona para alimentar las ciudades capitalistas en Estados Unidos. Vean el trabajo de la Coalición de Agua de Black Mesa para la Justicia Climática. Vean este muro de los hashtag Water Rights, esta coalición de agua, especialmente los niños, los adolescentes de Phoenix hicieron en este teatro, que explica las fuerzas, las cosechas, las historias, las turbinas de aire, los paneles solares, los humos de las chimeneas de las plantas de generación, un muro que es como si fuera una figura de hilo del trabajo por hacer. Imagínate la solidaridad de la gente de Colombia y la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y la Vida, que oponen la presa Ituanga en el río Cauca y que embordan, hacen mochilas. Tania Bustos me regaló una mochila cuando llegué al aeropuerto en Bogotá. Florecer. Florecer, florecer, la flor, ser una flor, ser un útero, ser una fuente de fertilidad, estar en alianza, utilizar esta mochila para recopilar y de manera como Ursula Gain de recopilar, compartir y estar en alianza de manera conjunta. Pues Camila Dos tuvo que ver no solo el sistema de transferencia de agua, pero también las plantaciones de aguacate. La pavimentación de un lado a otro con árboles de aguacate que ha aumentado de manera importante desde el 2005 con el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica y la conversión de la milpa, maíz, frijol, son el centro de los pueblos de Michoacán y también en las plantaciones de aguacate que están íntimamente ligados a los arreglos financieros de organizaciones criminales, carteles. Y el gobierno de México, por supuesto, también patrocina las plantaciones de aguacate. Es una cosecha bastante legal, pero también es parte del quemado ilegal. Y es un área donde la gente aún puede conseguir trabajo, a lo mejor el único trabajo que pueda conseguir. Y te voy a decir de este sonido más adelante, los jóvenes ya no pueden esperar un futuro en sus tierras. Y el desarrollo de la reserva de la mariposa, el sitio de UNESCO, con sus divisiones de naturaleza y cultura, lamentablemente, probablemente contribuye a la violencia en las plantaciones de aguacate. Pero ahorita quiero platicarles sobre la exportación de agua a Estados Unidos en la forma de aguacate, especialmente lo que llamo el Día de los Muertos del Aguacate. Es el día del Super Bowl, del fútbol americano, que es un día donde se come millones y millones de aguacates se consumen ese día, en el día del Super Bowl en Estados Unidos. Y es una especie de Día de los Muertos, no la conexión entre los vivos y los muertos y el retorno de la mariposa monarca, sino más bien la exportación de agua en las plantaciones que no son sustentables, que toxifican la gente, tierra, animales, y yo llamo esto el plantación oceano, el crear el mundo, el destruir el mundo. Es este aparato de la plantación que fue inventado cuando se hizo el intercambio de esclavos, la explotación de personas en estas áreas de África a diferentes puntos en las Américas, norte, central y sur, y el obligar la agricultura y todo este aparato, la organización de mano de obra, de reproducción forzada de personas y de plantas, la separación de naturaleza y cultura, un sistema de opresión y explotación que fue el modelo
para el invento de la fábrica industrial unos cuantos años después y se ha exportado en todo el mundo y sigue hoy en día en diferentes sistemas de mono cosecha, incluyendo las plantaciones de aguacate en Michoacán. Pero las plantaciones de esclavos también contenía los jardines de esclavos. Estos lugares para cultivar alimento para la gente y también lugares de sanación. Ahora, ambos sistemas se ha escrito mucho y específicamente de académicos que tienen prioridad en análisis de estos mundos y son los académicos afroamericanos como Monica White, Janae Davis, Catherine McKittrick, Sylvia Winter y otros. Entonces, mi plantación Oceno descansa en el trabajo de académicos afroamericanos para tratar de entender la plantación y entender lo que Monica White llama agricultores de libertad, la resistencia agricultural y el movimiento de libertad. Descolonizar este capital racial, descolonizar este sistema continuo de plantaciones amigables con pandemias, los jardines, los mercados, los esfuerzos de rehacer la relación entre gente y alimentos, es una gran parte de esto. Y también abordo sobre el trabajo de Peña y también Escavo fue un graduado y yo fui al Colegio de Colorado y también dio clases, es un colega y amigo. Ellos y otros escribieron los alimentos de origen mexicano, los movimientos sociales. Déjame encontrar mis apuntes. Permíteme un segundo porque vale la pena encontrar mis apuntes. Devon Peña también estableció el sistema de acequias, desarrolló programas en la biorregión del Río Grande para irrigación, para la justicia de alimentos, para compartir, o sea, todos los sistemas de justicia alimenticia. Quiero regresar a estas plantaciones de aguacate y platicarles un poco más del trabajo de Colombia González y su discusión con respecto a cómo esa separación continua de naturaleza y cultura en estos sitios del UNESCO ha removido el control de la tierra, tanto de los pueblos, ejidos y comunitarios, de las indígenas y los campesinos del área, de tal manera que tienen menos control sobre su tierra, que tanto prácticas rituales y otras ya se redujeron y el poder de la plantación y las autoridades aumentó de manera importante. Y ella escribe sobre lo que la gente llama árboles tristes en esta reserva de biosferas, árboles que se les niega el cuidado humano, donde ya no viven las mariposas, pero requieren de un cuidado humano en conexión con las prácticas de agricultura, las prácticas de la milpa o la reinvención de la milpa que requiere el unir las personas, humano y más que humano, en las tierras bajas y también las montañas para producir una tierra fértil. Otras áreas de alianza en mi pueblo, lo que es la justicia de alimentos Santa Cruz, un hogar de invierno para la migración del monarca al oeste. Aquí ofrecen alimento para gente que vive en la calle. También pienso en otra alianza con Alternare en Michoacán. Esta es una organización extraordinaria que habla sobre la construcción, la agricultura, la conservación del agua, el reciclaje de residuos humanos y mucho más. Y enseña no solo a, pero con las personas de los pueblos. Alternar es una organización no gubernamental en Michoacán comprometido
a las mariposas monarca, a su gente y a todo su mundo. Entonces, si pensamos en nada más en la plantación o los sistemas de agua de las cuencas, pensamos solo en muerte, pero luego hay que recordar que lo único que hace la gente con otros seres humanos, con plantas, con tierras, con agua, con animales, con el uno con el otro. Y recordemos el proverbio de zapatistas. Pensaron que nos habían enterrado. Se les olvida que somos semillas. Camila 5, a pesar de todo el trabajo de las primeras cuatro generaciones de Camila, heredó algo más. El camino de los monarcas del este se murió, se extinguió. Las monarcas murieron. La migración terminó. Entonces, Camila 5, como muchos otros Sims, para cuando Camila 5 nace en el 2340, como muchos otros Sims que están unidos con otras criaturas en peligro de extinción, plantas, animales, hereda otra tarea, que es hablar por la muerte. Recordar es el simbiogénesis y el simbiogénesis para traer a la muerte de manera vibrante a la tierra de los vivos, seguir con el problema, darle corazón a los vivos, de tal manera que para el 2030 hay un millón para el 2024-2025. Pero 2,000 millones no son Sims, son convencionales como yo. Más del 50% de todos los animales que viven, tipos de animales, desaparecieron para el 24-25. Y eso está sucediendo hoy en día y probablemente no lo podremos evitar. ¿Cómo vivir con esta doble muerte, super muerte? ¿Cómo llegar a ser oradores de la muerte en ese espíritu de resistencia, en este espíritu de proverbio zapatista? Somos semillos. Millones de tipos de criaturas son Sims con humanos. Perdón, un segundo. Pensaban que estábamos muertos, se les olvida que somos semillas. Que se muera la hidra capitalista. Este es mi penúltima diapositiva y me lo regalaron en Morelia el año pasado por estudiantes de Marcela y David Gutiérrez. Y está bordado y es el punto de mi plática. Tiene esta mujer guerrera, Ursula Gwynne, pudiera decir que tiene una mochila, una bolsa y no una navaja. Y tiene vegetales y animales en esa banda que lleva en la cintura. Está matando el hidra capitalista con múltiples cabezas. El que habla por la muerte, posibles futuros. La figura Catarina, que yo renombré Camila, o el que me dio David Gutiérrez en Morelia el año pasado, lo tengo en mi sala. Ve la mariposa, es increíblemente hermosa. Definitivamente es un esqueleto bastante mexicano. Pertenece en los futuros posibles de los que hablan por la muerte. Y está con Chrysalis, esta pintura de Shoshana Duvenor, donde plantas, animales, las gentes del mundo están en este Chrysalis de mariposa que abre y llegará a los diferentes mundos, los diferentes vivos y muertos que se tienen que mantener floreciendo, que tiene que ser parcialmente sanado para que podamos de nuevo una patria compartida y no una frontera. Muchas gracias. Thank you. Thank you so much, Donna. That was wonderful. Muchas gracias, Donna. Fue maravilloso.
Vamos a pasar ahora a preguntas que hemos recibido de diferentes miembros de la comunidad. Y me gustaría continuar con una pregunta que es mía. Es una pregunta para mí y para mis estudiantes también. Yo te quiero preguntar sobre la manera en que utilizas palabras como mito y mitología, porque surge en muchos de tus textos, de tus libros, de tus obras. Por un lado, veo una relación y el uso de estas palabras a la manera en, por ejemplo, un feminista cultural entendería mito como una organización narrativa, un mecanismo de mundos, pero tú haces un uso productivo de figuras reales, de mitologías. Entonces, me pregunto si quizá pudieras hablar un poco de cómo estos conceptos de mito y mitología están relacionados a las prácticas como fabulación especulativa. Sí. Yo tiendo a no utilizar el concepto de mito debido a su asociación con el simiótico de Rodambar y la separación del significado y significador. Yo lo veo como un sistema filosófico binario, como una manera reductiva de ponerlo. Yo prefiero hablar en términos de historias, objetos de diferentes tipos. Hablo mucho de lo que es la narración, la fabulación, ficción y hechos. Entonces, hablo de historias, objetos, en muchas diferentes capas, en espacio y lugar situado, y tiendo a no hacer referencia de mitología, sino más bien historias. Hablo de historias que importan y las cosas simióticas materiales de lo que se trata. Y también extraigo de simiótica tradicional de Elizabeth Stanner, que es una filósofa feminista de Whitehead y otros, y también, tal y como lo hace ella, de Charles Peirce. Es un tradición que era muy diferente de la tradición francesa. Muchas gracias. Creo que esto fue bastante útil. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y también he recibido preguntas de colegas y estudiantes, y creo yo haré esta pregunta porque está relacionado a lo que acabas de escribir. Mayra Rogero es una profesora de Campus Monterrey. Pregunta, ¿siempre has defendido la importancia de la ficción, contar historias, creatividad y la generación de conocimiento? Pero ¿qué podemos hacer cuando la realidad se asemeja a una ficción en lugar de ciencia ficción? ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos con cuerpos desmembrados de mujeres, hombres, animales? ¿Cómo puede nuestra imaginación ayudarnos cuando enfrentamos este desbalance? Eso es precisamente nuestra pregunta. Primero, fácil, una respuesta quizás barata. Las historias importantes del mundo siempre han sido o han estado llenos de cuerpos mutilados, tierras y aguas lesionadas, de desmembrado. La ficción no es de cosas bonitas. La ficción es de la ferocidad, la densidad del mundo tratado en ficción, en hacer historias. Hacer historias no es exactamente lo mismo como el inventar historias. La narración se puede dar con hechos, se debe de hacer con hechos y con frecuencia. Por ejemplo, la teoría evolucionaria no se puede hacer de manera científica sin un proceso de narración de historias, de organismos y sus mundos,
moviéndose con el tiempo y transformando el uno al otro. Es una práctica de narración con hechos, con práctica experimental, con teoría, pero además es una práctica de narración. Pero la narración que yo hice con las Camilas no es narración científica. Sí utiliza material científico, por ejemplo, mi uso de Simanogénesis y el pensar contemporáneo y mi entendimiento del costo biológico impuesto por la agricultura con pesticidas. Sí utilizo muchos hechos en mis historias de Camila, pero son fundamentalmente una fabulación. La teoría evolucionaria no es una fabulación, pero también participa en la narración. Creo que existen resonancias, vinculaciones, figuras de hilo entre hechos de ciencia, ciencia ficción, fabulación especulativa. Creo que hay nudos, patrones, vínculos, pero no identidades. Ahora, el habitar la violencia, por ejemplo, la Valle del Viento en la historia de Miseaki, es para llegar a paz, ser un vehículo para la desintoxicación, la sanación parcial, jamás un paraíso, pero más bien cómo hacer la narración como una práctica de sanación, no para la perfección, no para el apocalipsis o no como una solución, sino más bien para vivir y morir juntos con menos violencia. Entonces creo yo que la narración que busca soluciones, que busca corregir problemas, es parte del problema. Que en lugar de esto necesitamos una narración para seguir con el problema, para una corrección parcial, una sanación parcial y celebrar, jugar, sufrir, para vivir bien y morir bien el uno con el otro y que el presente sea más grueso. Eso quiere decir que no podemos irnos corriendo de la violencia. Tenemos que aprender a vivir dentro y con la violencia para estar entre los sanadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Creo que es una respuesta muy útil y siempre está relacionado a una pregunta que he recibido de otra maestra, Apo Tijerina, y él quiere saber si estás consciente de la manera en que su trabajo ha impactado las narrativas contemporáneas mexicanas. Por ejemplo, trabajo con una escritora, Verónica Gobercechi, que ha utilizado mucho de tu trabajo como una inspiración para denunciar el impacto negativo del extractivismo que se está practicando en las tierras mexicanas. ¿Esto es algo que sabe, que está consciente? No sabía. Y si no me dan una referencia dentro de una hora, voy a estar muy enojada con alguien. Me mandan una referencia, por favor. Es una motivación más para seguir aprendiendo el español. He conocido académicos, pensadores, artistas, narradores mexicanos más y más en los últimos cuantos años y me ha hecho más humilde y creo yo que yo me encuentro utilizando ese trabajo y estoy quizá apenada porque están usando mi trabajo. Yo crecí en Colorado, vivo en California, pero crecí en Colorado. Esto antes era México, no hace mucho. Esto era parte de México. Las conexiones entre nosotros son profundos y viejos, y tanto los mexicanos como Estados Unidos son el resultado de la colonización. Esta colonización anglo-español. Entonces, no es sorpresa que nos necesitamos el uno del otro para pensar en extractivismo, en extincionismo, en la violencia del Estado. Pensar en este enredo del Estado
con el capitalismo criminal, racial. En ambos casos, de manera diferente, no es igual en México como en Estados Unidos, pero claro que están ligados. Entonces, no me sorprende cuando aprendemos del trabajo del uno y del otro, averiguamos que necesitamos el trabajo del otro. Quiero esa referencia y pronto. Me aseguraré que lo recibe, no se preocupe. Estaremos muy emocionados en compartirlo. Hay otra pregunta que creo yo que sería muy interesante para muchos de nosotros. Noté que mencionó al principio de su plática sobre la posibilidad de COVID como una especie de compañero. ¿Cómo es posible esto? El estar pensando COVID-19 como una especie de compañero, porque no es tan amigable como un perro. Pues depende de qué perro. Primero, compañero no es sinónimo de agradable. Es comer el uno con el otro, es habitar los mismos cuerpos. Y yo pienso de este SARS-CoV-2, este virus que es un virus fuera de su lugar, que está en la población humana, probablemente de los murciélagos o de una combinación de destrucción de hábitats y también sistemas de mega urbanos y también una falta de aparatos de salud de manera global, iniciando en China, específicamente el fracaso de la comunicación, aunque, bueno, olvídate de eso, es una historia larga. El punto es que aquí este virus ahora sí es una especie de compañero, nos gusta o no. A mí no me gusta, pero estará con nosotros de ahora en adelante. ¿Cómo aprendemos a vivir con él? ¿Cómo aprendemos a cuidar el uno del otro? ¿Cómo aprendemos a no enfermarnos? ¿Cómo aprendemos a hacer vacunas en un contexto de justicia de vacunación en todo el mundo y no solo en los lugares ricos? ¿Cómo vivimos con este virus? Rebalancear nuestra relación con este virus. No haremos que se acabe este virus, aunque queramos. El hacer nuestros enemigos extintos no es la ruta a la paz. Vivir con es otro asunto. El número de organismos que los seres humanos industriales capitalistas que intentan matar extintos en lugar de vivir mejor con, no tiene fin. Y esa lista es un problema. El aprender en complejidad, que no es seleccionar virus bueno, virus malo, enfermedad buena. El virus sí es una especie de compañero y habitando un mismo cuerpo. Muchas gracias. Creo que fue bastante útil para muchos de nosotros. Y creo que esta idea de habitar el mismo espacio y el mismo cuerpo está relacionado con diferentes preguntas que surgen de unas cuantas personas con respecto a la práctica de situar conocimiento. Y hago estas preguntas de ti, pero creo que son preguntas que son frecuentes porque perturban a muchos que sabemos que estamos ocupando espacios de privilegio académico y social. Entonces, nos vemos implicados en estas preguntas. Pero queríamos preguntarte, Margaret Echenberg, de uno de los maestros de México, ¿cómo reconciliamos la importancia de actuar y pensar localmente con el feminismo transnacional? Y voy a hacer una doble pregunta porque está muy relacionado con una pregunta que tiene Sonia Cejudo con respecto especialmente cómo navegamos este potencial para colonialismo académico que tiene una presencia peligrosa y una invitación para hacer conferencias magistrales como este, inclusive presente en una práctica de resignificación. Por ejemplo, tomar la Catarina asociándola con Camila. ¿Cómo vas a navegar
estos riesgos, peligros? Sé que es una pregunta importante. Creo que es algo que pensamos mucho. Nunca lo suficiente. Hubo varios casos de una resignificación no inocente en la plática que les acabo de dar. Voy a nombrar un par para abordar la pregunta. Primero, conocimiento situado es tomar seriamente nuestros puntos situados, no como reproducirlo como un super privilegio, algo raro. Conocimiento situado significa tomar en serio los límites, las habilidades, el acceso, las obligaciones, qué tipo de responsabilidad tiene una persona debido a cierto camino en la vida, estando dentro de la universidad con sus recursos, y es ligar la universidad con sus recursos a personas, comunidades que pueden utilizarlo. Y no necesariamente desde arriba, pero tratar de averiguar menos maneras jerárquicas para hacerlo. Hay dos casos. Bueno, en feminismo nacional y apropiación hay dos cosas que quiero mencionar. Todos están en algún lado y nadie está en todos lados. No existe algo como, aunque utilizo la palabra, no existe algo como feminismo internacional como tal. Existen feministas en muchos diferentes tiempos, lugares y situaciones, parcialmente ligados el uno con el otro, a veces inclusive en organizaciones internacionales, con frecuencia a través de intercambios de conocimiento, historias, personas, objetos, viajes. El feminismo internacional es una figura de hilo compuesto de personas situadas que están confrontando la situación inaceptable de mujeres, niños, mujeres y sus personas, humanos y más que humanos en esta tierra. Y centra en la categoría muy problemática de mujeres y que se desmorona en cuanto lo toques, es una categoría imposible. El feminismo es una figura de hilos, de compromiso, y desmorona a todos. Y yo fracaso de manera repetida, pero es en este desglose, y nos lo enseñó este fenomenólogo, es en este desglose que la gente tiene oportunidad de cómo reconstruir, corregir, hacer otra cosa. Y quiero hablar un poco más de la apropiación. Esta figura de Catarina, renombrada Camila, es parte de una broma, pero no es una broma inocente, porque sí es una figura de Catarina, simplemente porque vive ahora en Santa Cruz, eso no quiere decir que es Camila. Sin embargo, la Catrina cambió el parecer de Camila, y la Catrina es la maestra de Camila, entonces a lo mejor no está bien renombrarla o utilizarla como un objeto de arte en mi sala, pero es un regalo. Se ha vuelto a un cuerpo, no es solamente una cosa. Ella, de alguna manera, el hecho de que esta figura está dentro de mi vida ha cambiado a lo que yo soy responsable, ha cambiado la manera en que yo tengo que ser responsable, cambió mis obligaciones, mis responsabilidades hacia una área del mundo que hace 10 años ignoraba por completo. En este caso, la banda transvolcánica de México, estas vinculaciones entre las áreas de transferencia de agua, espacio que yo ya conocía de mi preparación previa. Existen estas vinculaciones, y la Catrina es una figura que sigue siendo apropiación y resignificación, que no es inocente. Y yo puedo entender bastante bien, yo u otro que pudiera molestarse al respecto. Y el enojo está bien. Es una de las emociones de las figuras de hilo. Es una de las fuerzas importantes para tratar de entender cómo trabajar el uno con el otro. Y el otro momento de apropiación en esta plática era con respecto a la plantación.
era mi decisión de seguir utilizando Plantación Oceano. Y yo y un grupo de colegas inventamos, propusimos hace unos cuantos años en una discusión prácticamente de las plantaciones de palmas y el rubber tree y en otras partes del mundo, específicamente en Asia y otras plantaciones, para tratar de entender los últimos 500 años cómo el despliegue repetitivo, el modificar, el reinventar y el hacer la plantación como una creación del mundo. Entonces, no es el antropoceno cuando los seres humanos estaban creando el mundo, ni capitaloceno, pero más bien plantación oceno, plantación es clave. Pero en esa conversación, yo no cité a Monica White, ni a Catherine McTrickett, ni a Sylvia Winter, ni a muchas otras. Hablé de los esclavos de África, las plantaciones de azúcar, los jardines de esclavos. Nos concentramos en otra cosa y propusimos una palabra. Es una palabra que lo tomó muchas personas y tiende a reemplazar lo que el trabajo hecho por los académicos de afroamericanos. Pero ¿por qué sigo utilizando este término? Por dos razones. Uno, para significar que la controversia es importante y que sí estamos en esto juntos, y que los compromisos de multiespecie, de cómo utilizo el término plantación océano, no solo es compatible, es, tiene una alianza fuerte con el trabajo de justicia alimenticio de afroamericanos y otros académicos y activistas, definitivamente el trabajo de Don Peña y muchos otros en el suroeste. Pero la pregunta, que no lo nombra bien por una palabra anglo-occidente, multiespecie, multiespecie es una palabra difícil, es una palabra controversial para muchas personas involucradas en la justicia ambiental, porque desplaza el humano a favor de no seres humanos como bacterias o virus. Y cómo realmente estar comprometidos con este trabajo sin hacer eso, sin esos desplazamientos, cómo hacer estas alianzas y que gente como yo estemos trabajando en mundos humanos y no humanos y en contra de binarios, sino más bien en alianza con el activismo y académicos de personas que están situados de manera diferente, pero creo que en conexión. Entonces, yo tiendo a no ir corriendo de las palabras controversiales, sino más bien permanecer con el problema, el enojo, la dificultad de hacer estas cosas necesarias para los cuales ninguno de nosotros tenemos la respuesta completa. Muchísimas gracias. Creo que es un gran privilegio escucharla, pensar, considerar estas ideas para nosotros, y realmente nos ayuda a entender cómo confrontar estos problemas. Nada más nos queda el tiempo para una pregunta más. Y creo, de nuevo, está muy relacionado con aquello que ya mencionó, pero quiero señalarlo de su plática porque creo que es importante escuchar de esta idea de doble muerte. Y me gustaría, de ser posible, hablar un poco más. ¿Qué quieres decir con doble muerte? Y también con el rol del que habla por la muerte. Yo veo difícil el que habla por la muerte sin pensar en todo el trabajo que se ha hecho en las últimas décadas por activistas políticos latinoamericanos que han intentado no permitir silenciar los genocidios y mantener a los muertos presentes, generar metodologías para la memoria activa. Y yo veo que en esta idea del que habla por la muerte hay una reorientación de esas prácticas hacia otras especies. Entonces, no sé si pudiera hablar un poco esa conexión entre
ciertos practicantes políticos que están muy enfocados en los seres humanos y el rol del que habla por la muerte y ese concepto de doble muerte. Creo que es importante entenderlo. Déjame hablar un poco de doble muerte primero. Es un concepto que me enseñó el antropólogo que trabajó en Australia durante mucho de su vida, Deborah Birdrose. Ella aprendió de personas en las tierras Arnhem, que ella escribe que fueron sus maestros con respecto al tiempo. Una persona responsable enfrenta a aquellos que vinieron antes, no el futuro. Enfrenta a aquellos que vinieron antes para dejar a aquellos que vienen después un país cuidado. Entonces, enfrentas a los que vinieron antes, inmediatamente antes, que recuerdas por nombre a lo mejor durante 100 años, pero las generaciones y generaciones antes, humanos y más que humanos. Más que humano es un término que proviene de un feminismo australaño instruido por esta forma de pensar, más que humano. La persona responsable enfrenta que viene antes que nosotros para dejar los que vienen después de nosotros un país menos arruinado. Y si no puedes hacer eso, es normal que las plantas, animales, seres humanos, historias mueren. Pero no es normal matar los procesos de continuidad, matar la posibilidad de continuar. El matar esa posibilidad de continuar realmente ha envenenado la historia, la tierra, el agua. No es solo morir, que no es solo normal, pero vivir y morir juntos es lo que es. Morir y vivir juntos es lo que es. Entonces, el morir, que es el matar la posibilidad de la continuidad, es lo que Deborah Birdrose llamó doble muerte. De tal manera que el extraccionismo, agricultura como una extracción, agricultura como minería, el tipo de agricultura que roba los lagos, los acuíferos, que envenena la tierra, hace cosechas que enferma a la gente. Esa es la práctica de doble muerte, pero para obtener utilidades. Esa es la práctica que las Caminas y muchos otros deben hablar en contra de, trabajar en contra de, pero vivir con. Ahora, sí es cierto, de una manera importante, que los escritores, narradores latinoamericanos, tanto en ficción y en poesía, y en trabajo académico, los pensadores, escritores y activistas latinoamericanos han estado involucrados en el nutrir la memoria activa, no como una práctica melancólica, sino como una práctica de llorar por los vivos, no como víctima, sino como presencia. Y es sumamente difícil. Definitivamente la historia larga de los que desaparecieron en Argentina es parte de esto. Estoy un poco consciente de ello y hay mucho trabajo que ignoro y debería conocer y a lo mejor aprenderé. Pero esa práctica de hablar para los muertos y ese duelo para recordarlos, para abrir esta continuidad, no es para practicar lo que dice Deborah Birdrose de la doble muerte. Es algo que Camila II hacia adelante aprendió. Ahora, el humanismo de todo esto. Si tú dices que yo no soy humanista, eso no quiere decir que soy antihumano. Eso quiere decir humano con humanos y más que humanos juntos. Que no hay los que viven siempre juntos. Los humanos siempre están con
otros seres humanos en el mundo. Eso nos hace humanos. De tal manera que el excepcionalismo humano, la base del humano como si fuera una categoría aislada, una cultura aislada, más allá de todo lo demás que es naturaleza, yo estoy en contra de eso. Los seres humanos son otra materia. Un humanismo multiespecie. Multiespecie es una palabra terrible, porque especie por sí solo es igual de malo que individuo. Y multi es simplemente multiplicar. Entonces, algún tipo de... Por eso volteo a los escritores como Zoe Tad y su narración. Por eso leo mucha literatura indígena que toma por un hecho el mundo humano y más que humano enredado y no inicia con la premisa de un humanismo individual. Es totalmente lo contrario. Y que el nutrir la gente humana como el nutrir el más que humano requiere una conciencia y una nutrición continua de esas conexiones, incluyendo las conexiones entre el vivo y el muerto. Muchísimas gracias, Dana. Temo que ya no tenemos tiempo para más preguntas, pero has sido tan generosa con tu tiempo y con tus respuestas y creo que ha sido muy útil para los que hemos estado leyendo y estudiando tu trabajo y es una gran base para nosotros para seguir desarrollando nuestras propias palabras, conceptos y herramientas para hablar de este mundo de multiespecies. Nada más necesitamos más palabras, pero necesitamos empezar a formularlos. Muchísimas gracias por todo tu tiempo el día de hoy y sus respuestas. Y mi solución al problema de palabras es multiplicarlas y no restarlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su conferencia que nos permite pensar de manera diferente, pero juntos. Vamos a continuar con esta conversación. Muchas gracias a las más de 1,600 personas que nos siguieron por los diferentes canales de CONARTE y del Tecnológico de Monterrey. Un gran saludo para todos ellos. Y los esperamos mañana a las 12 del mediodía, tiempo de México. Serán las 11, creo, para Donna allá en California. Los esperamos mañana. Con una conversación con estudiantes del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Regiomontana, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad y el Tecnológico de Monterrey. Estaremos aquí juntos para conversar contigo nuevamente y los esperamos. Mientras tanto, muchas gracias a Donna. Ha sido una tarde de narrativas muy interesantes y de pensamientos que nos iluminan hacia el futuro. Thank you very much. Thank you.